Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Qué gusto poder saludarlos de madrugada, tan temprano. Estamos ya aquí iniciando la transmisión. Les agradezco muchísimo a quienes ya se han podido conectar hoy de manera pues más temprana. Ya le dije que esta semana era una semana muy irregular. Iba a haber algo de movimientos y por esa razón estamos transmitiendo hoy media hora antes. Son las 8:36, tiempo del centro de México. Hoy es 20 de marzo de 2024 y estamos aquí para hacer análisis y revisión de la información más importante que está generando hoy en México, que aparece en los principales medios de comunicación y, por supuesto, que tiene mucho eco y mucha resonancia en la conferencia de prensa del presidente López Obrador. Agradezco, como siempre, a quienes hacen posible esta transmisión, a mi querida Margarita Rodríguez Guerrero, a mi querida maestra Ina Plaza, que, por cierto, le mandamos un fuerte abrazo a mi querida maestra Ina Plaza, por la lamentable, la triste pérdida de su señora madre, y la abrazamos con muchísimo, muchísimo cariño a la maestra Ina Plaza. Le hacemos llegar desde aquí nuestras condolencias, nuestro abrazo solidario y sobre todo nuestra oración para que pues, el alma de su mamá alcance pronta paz. Le agradecemos mucho el apoyo a doña Ina Plaza y desde aquí nos hacemos solidarios con este dolor que padece la maestra. También agradecerle, por supuesto, a doña Hortensia Olvera, a doña Adriana del Pilar, doña María Rojas Hernández, mi querida Michelle Ada también. Un abrazo y gracias por todo su apoyo. Así de que sin más preámbulo, vámonos a comenzar a revisar qué es lo que está pasando en este día. ¿Qué es lo más importante que hay en el mundo de la información? Yo le puedo asegurar que no vamos a escuchar hoy mejor argumento de lo que es el fracaso de la Cuarta Transformación que lo que está diciendo hoy el presidente López Obrador en la conferencia de prensa. Una larga, muy larga explicación para decir que está yendo contra la evasión fiscal que estaba generando el señor de Elektra, don Ricardo Salinas Pliego, y está argumentando mucho, 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 está dando una gran explicación. No nos está hablando los mexicanos, ¿eh? Está hablándole a Ricardo Salinas Pliego y le está diciendo por qué razón le está llevando a cabo una auditoría, una revisión fiscal, porque fíjese que Ricardo Salinas Pliego, a través de sus múltiples empresas que tiene, le debe a la Hacienda Mexicana 63 mil millones de pesos. No fuera usted o yo que le debiéramos un abono de la licuadora, porque ya andaba él como un perro verdaderamente tras del deudor. Y sin embargo, sin más ni poca vergüenza, Ricardo Salinas Pliego se puede dar el lujo de deberle 63 mil millones de pesos al gobierno mexicano y aún así se defiende y se dice perseguido, un bandidazo a final de cuentas, pero que también el presidente López Obrador lo había tolerado mucho tiempo y ya le platicaba yo la vez pasada cuál fue el motivo por el que se rompió esa alianza entre López Obrador y Ricardo Salinas Pliego, donde no queda descartadas dos hipótesis. Una, porque Ricardo Salinas Pliego fue bateado por el Congreso Federal y no le quisieron hacer una ley para que siga siendo multimillonario, una ley que permitiera que el Banco de México comprara los dólares a las empresas cambiarias en México, que no quisiera comprar el gobierno norteamericano. Y por eso se molestó, seguramente, y también se molestó porque el gobierno del presidente López Obrador logró la captura de un gran socio de Ricardo Salinas Pliego. Hablamos de Luis Cárdenas Palomino, ex colaborador también cercanísimo de Genaro García Luna y que, pues, por supuesto, era socio de Ricardo Salinas Pliego en la empresa Adamantium. Esas pueden ser las dos causas que ya se las platicaba la otra vez. Y hoy el presidente de la República hablaba en esos términos, decía que pues es que hay que considerar que él no tiene enemigos, que solamente tiene adversarios en la política, y habla, insiste el presidente en hablar que el problema de México antes era la corrupción, dice el presidente López Obrador. Y eso es lo que dice el presidente, y por eso hoy quiero platicarle de que mientras López Obrador pelea contra la corrupción, Claudia Sheinbaum suma a su equipo a Eugenio Hernández. ¿Quién es Eugenio Hernández? Pues un gran corruptazo. Eugenio Hernández va como candidato a senador por parte del Partido Verde Ecologista de México, parte de la campaña de Claudia Sheinbaum. Y Eugenio Hernández es el exgobernador de Tamaulipas, que estuvo 6 años preso en la cárcel por narcotráfico y lavado de dinero. Quedó libre porque la Fiscalía General de la República se desistió de seguir haciendo las acusaciones, no porque se le haya demostrado que era inocente o que
no era culpable o que estaba siendo víctima de un proceso de persecución. No, no. Eugenio Hernández, el que fue gobernador de Tamaulipas y que hoy es parte de la campaña de Claudia Sheinbaum, es un verdadero delincuente, es un bandido, estuvo asociado y protegiendo al cártel del Golfo. Él es, Eugenio Hernández, el padrino político y del narcotráfico, también del señor Javier Cabeza de Vaca. Entonces, nomás para eso le quiero platicar. Hoy quiero que toquemos ese tema. Mientras López pelea contra la corrupción, Claudia sigue sumando a agentes impresentables como Eugenio Hernández. Por eso, ahora me entiende por qué quieren el famoso Plan C. Por eso quieren el Plan C, para que la gente no piense siquiera en que hay que diferenciar el voto. En que hay que decir, okay, si estás convencido que Claudia Sheinbaum va a ser la que quiere que sea tu presidenta, está bien, adelante. Pero ten en cuenta que pueden irse muchos colados, muchos bandidos, en ese proceso. Ya vamos a platicar eso, Eugenio Hernández, Claudia Sheinbaum, López Obrador. Antes, déjeme rápidamente pasar a saludar. Sigo sin poder transmitir en el TikTok porque un alma caritativa, alguien que no le gustó lo que decía, me acusó, pues no sé de qué, que mis contenidos eran ofensivos y me aplicaron una multa en el TikTok. Me refiero a una multa, a una sanción en cuanto a no poder transmitir o hacer en vivos. Y por eso no estoy transmitiendo en el TikTok. Por eso, quienes me seguían en el TikTok, híjole, no hay forma de cómo decirles de que se vengan para acá, para YouTube. Acá hay mucha, mucha más libertad que en el TikTok. Me refiero a libertad de expresión. Saludo también a quienes me acompañan a través, Ani Castelán, gracias por tu corazonzote, a quienes me acompañan a través del Facebook, doña Ani Castelán, Bebe Gum, hace mucho que no te veo, ánimo. Y también, por supuesto, Leticia PG, gracias a todos los que me están siguiendo en el canal de Facebook. Antes, déjeme pasar rápidamente a saludar, dice Nereida Rodríguez, un abrazo para la maestra Ina Plaza, fuerte, un abrazo fuerte, Dios contigo. Gracias, mi querida maestra Nereida Plaza. Dice Samaramar, y luego no quieren que les digan narcocandidatos si tienen ahí dentro a puro malandro. Es que ese es el problema, fíjate que sí. Luego se encabronan que porque dicen, es que yo no soy narcocandidato. Oye, cabrón, ¿cómo no va a ser narcocandidato? El que con lobos anda, aullar se enseña, punto, así de fácil. Y la señora Claudia Sheinbaum está permitiendo que muchos, muchos verdaderos narcotraficantes entren a lavarse la cara al proceso de la Cuarta Transformación. Es el segundo piso, dicen que es el segundo piso, pero al final de cuentas, pues no deja de ser una extensión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Dice Mariam Calderón, buenos días, maestro Lemus, a mí me tiene harta la pelea de niños berrinchudos entre Salinas Pliego y López Obrador. Viendo a ver quién la tiene más larga. Perdón mi vulgaridad, pero tenemos problemas urgentes. Tenemos problemas más urgentes en México, que como dice doña Mariam Calderón, están jugando a ver quién tiene... Yo creo que quiero pensar que la cola más larga, ¿sí? Y entonces no es una vulgaridad, doña María Calderón, así hablamos a nivel de la calle. Gracias, doña María, le agradezco muchísimo. Dice Waldo Arellano, profe, aviéntese un saludote hasta Bromfield, Colorado, desde por estos rumbos lo acompañamos en esta transmisión. Mi querido Waldo Arellano, te mando un abrazo con mucho, mucho cariño, por supuesto, hasta allá, hasta Bromfield, Colorado. Hace calor por allá, creo, ¿eh? Sí, gracias, mi querido hermano, gracias por seguir esa transmisión y ya sabes que acá se te quiere, son los héroes, nada de anónimos, son los verdaderos héroes de la nación mexicana. Gracias, mi querido Waldo. Dice Guillermo Ortega, Eugenio Hernández y Manuel Espino son dos escorias que ya los tienen Sheinbaum en campaña y serán parte del gabinete. Exactamente, exactamente, mi querido Guillermo, ese es el problema que tenemos hoy. Están metiendo mucha escoria en la campaña de Claudia Sheinbaum y quieren que por ese peso los vamos a tener ahí manteniendo esta bola de cabrones, huevones, bandidos, delincuentes en los próximos 6 años, ¿eh? Nomás te lo digo para que piense. Yo sé, no tenemos opción. No hay opción. Estamos en una encrucijada electoral. Llegamos a un punto en que no tenemos más opción más que por votar por Claudia Sheinbaum, porque ni modo que vayamos a votar por Xóchitl. La Xóchitl Gálvez... Híjole, yo por más que quiero verle con ojos de cariño y decir, convénceme para darte mi voto y tener por quién votar, no puedo. Y no puedo, ¿sabe por qué? Porque Xóchitl Gálvez ya tiene a los lacras, a los bandidos que gobernaron junto con Felipe Calderón, que saquearon el país. Y aparte, pobrecita señora, la neta, da pena ajena, doña Xóchitl Gálvez.
que decirle a los de Tijuana que Tijuana estaba bien fea, que era un pueblo bien feo. Sí está feo, la neta, pero ¿para qué van y se los dicen? ¿Y para qué van y le dicen que ya se parecen casi a los de Cancún? No mames, doña Xochitl. Hay pueblos feos y Tijuana, sin duda alguna. Está horrible Tijuana. Pero no tiene usted ninguna necesidad. Si anda pidiendo el voto, tenga por lo menos un poquito más de consideración con la gente de Tijuana y no les diga que viven en un pinche pueblo culero. Es eso lo que hay que decirle. O sea, ¿para quién más que la verdad? ¿O cómo se lo explico? ¿De qué otra forma? Y podemos hablar de pueblos feos, ¿eh? Vaya que hay pueblos feos, pero un día vamos a hacer aquí una lista del top 10 de los pueblos más horribles. Es más, comienzo. Irapuato. Creo que se lleva el número uno de los pueblos más feos que puede haber en México. A ver qué me la mata. Ya sé que me la van a matar con Tuxtla Gutiérrez, pero bueno. Luego hablamos de esos temas. ¿Qué le parece? Ahorita no quiero encender la gallera, pero sí está cabrón. Pero le decía, ¿qué necesidad de votar o de ponerse en ese papel para decir, no voten por mí? No tenemos por quién votar. Estamos huérfanos, pero definitivamente yo me la pienso para votar por Claudia Sheinbaum, nada más por gente como Eugenio Hernández, que ahí están. Dice Declan Hart, invito a los mexicanos a votar contra Morena. Nos corresponde corregir el error y ni pedo. Venga lo que venga, será nuestra decisión. Exactamente. Venga lo que venga, es nuestra decisión. Cometimos un grave error, lo debo de reconocer. Ahí sumo lo que dice mi querido Declan Hart. Declan Hart, acabo de pasar por Minatitlán y me acordé de ti. Híjole. Pero bueno, dice lo que dice Declan Hart, totalmente de acuerdo. Cometimos un error al votar por la Cuarta Transformación y lo cometimos no por lo que representa la Cuarta Transformación. Lo cometimos porque nos prometió cosas de transformación, cosas de cambio, y ahí sí creo que está difícil. Pregunta a Margarita, ¿cómo ves el encuentro Cárdenas-Sheinbaum? Híjole, yo pienso que es solamente para lograr el aval de Cuauhtémoc Cárdenas. Miren, quieran que no, el verdadero líder moral de la izquierda o del alejamiento de lo que significa PRI-PAN-PRD, porque a pesar de que PRD es hijo de Cárdenas, es de la creación de Cuauhtémoc Cárdenas, yo creo que Cuauhtémoc Cárdenas es por mucho el verdadero representante de la resistencia mexicana. Quienes tengan un poquito de memoria, vamos a recordar siempre al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que creo que la justicia no le ha hecho mucho, No, digo, la historia no le ha hecho mucha justicia al ingeniero Cárdenas. Sí, es cierto, es hijo de un expresidente, del general Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas tiene muchas cosas que cuestionar históricamente, mucho al país, pero también es cierto que hay algunas historias de don Cuauhtémoc Cárdenas. Pues bueno, él no tiene la culpa de haber nacido en pañales de plata, la verdad, pañales de plata nomás, en pañales de seda, entre la plata y el oro, él no tiene la culpa, es un fifí, es un niño rico. Yo creo que sí aportó muchísimo a lo que es el gobierno, o a manera la democracia mexicana, ¿sí? Entonces, esa es la razón por la que hay que conocer la historia de Cuauhtémoc Cárdenas. Ahora, ¿por qué Sheinbaum se reúne con Cuauhtémoc Cárdenas? Yo pienso que al final de cuentas necesita el aval. Sin Cárdenas no es lo mismo la oposición. Es más, el propio López Obrador no sería el mismo si hubiera tenido siempre el respaldo de Cuauhtémoc Cárdenas. Creo yo que en parte de la caída de la popularidad de López Obrador se debe mucho al rompimiento que hay con Cuauhtémoc Cárdenas. Hay un rompimiento, se acordará que hubo una fricción hace el año pasado entre Cárdenas y López Obrador, y creo que fue pues por la razón por la que Lázaro Cárdenas Batel, el hijo de Cuauhtémoc Cárdenas, dejó la coordinación de asesores del presidente López Obrador. Entonces, por eso pienso que Sheinbaum anda como recomponiendo las cosas. Perdóneme, anda recomponiendo las cosas. Y por eso busca hoy el respaldo, la bendición de Cuauhtémoc Cárdenas. Dice Seba 73. Ay, perdón. Dice Seba 73, profesor, la justicia de la historia no...
¿No le dio la recompensa a Cuauhtémoc Cárdenas? Que creo que no, creo que no. Creo que Cárdenas está demeritado históricamente. Necesita más reconocimiento porque aportó más, a final de cuentas. Pero bueno, vámonos a la plática. Vámonos a la plática de hoy. Quiero, al análisis de hoy, quiero comentarle eso. López Obrador va contra la corrupción. Y Claudia suma a Eugenio Hernández. Dice D. Martínez, buenos días, maestro Lemus. Saludos desde Cancún. ¡Ah! Quería preguntarle por el libro El Fiscal Imperial y El Hago la Vida, porque los ando queriendo conseguir. Ya estoy leyendo Los Malditos 1 y 2. Mi querido o mi querida D.S. Martínez, gracias. Pues escríbeme, aquí está el correo a librosjesuslemus@hotmail.com. Escríbeme y te los hago llegar con muchísimo, muchísimo gusto y sobre todo con mucho cariño. Y muy agradecido por tu lectura. Espero que hayas disfrutado Los Malditos 1 y Los Malditos 2. Híjole, Cancún, bueno, vámonos. Hoy el presidente de la República llevó a su equipo de combate, al equipo fuerte de lo que es el sistema de administración tributaria, para tratar de explicarle a los mexicanos el porqué de no esa persecución, sino más bien ese reclamo de que pague su dinero que debe el señor Ricardo Salinas Pliego. Los técnicos que llevó el presidente López Obrador, pues son los que verdaderamente operan desde la administración pública la búsqueda de recursos para el sostenimiento del gobierno y de los programas sociales. Hay una amplia explicación en todo esto, no nada más en por qué el gobierno necesita establecerse un principio ético para el cobro de impuestos, porque al final de cuentas de esos impuestos que pagamos todos, muchos en poca medida y pocos en mucha medida, pues eso es lo que sostiene a final de cuentas los programas de gobierno. Bueno, el presidente de la República se hizo acompañar de los técnicos especialistas de la Cuarta Transformación para explicar que no es un capricho la guerra contra Ricardo Salinas Pliego. Sin embargo, no lo podemos quitar de la cabeza de que se trata de un verdadero capricho, porque los primeros 3 años de gobierno del presidente López Obrador, Ricardo Salinas Pliego estuvo ahí pegadito con el presidente. Era uña y carne el presidente López Obrador y Ricardo Salinas Pliego. De hecho, Ricardo Salinas Pliego fue el que encabezó junto con Alfonso Romo una especie de gestión ante los empresarios que veían con malos ojos a López Obrador para quitarle esa mala imagen. Y fue justamente Ricardo Salinas Pliego el que le propuso al presidente que creara un consejo asesor empresarial para que tomara decisiones y para que además también ese Consejo Coordinador Empresarial sirviera de puente de comunicación con el resto de los empresarios y no se sintieran tan agredidos con la política que se veía del presidente López Obrador, iba a ser un tanto dura en materia de control de la riqueza en México. Ricardo Salinas Pliego, nada tonto, porque debe de ser algo inteligente, no se ve tan pendejo, es muy ratero, muy vivo, muy ladrón, pero podría ser incluso un tanto inteligente, que viendo que venía cuando inició y ganó López Obrador en el 2018 y venía una fuerte sacudida para los grandes capitales, por eso se alió con el presidente López Obrador y por eso le puso todo a disposición del presidente, todo el respaldo moral que significa la persona de Salinas ante el empresariado. Y por eso, porque él vio sus intereses, dice, si no estoy del lado del poder, puedo perder lo que tengo. Y por eso se alió y se convirtió en un gran socio de López Obrador. Y fueron socios y amigos los primeros 3 años, ya lo dijimos aquí, porque los primeros 3 años le dio a ganar López Obrador 70 millones de dólares mensuales, nada más por la sola dispersión de los recursos de los programas de desarrollo social. Acuérdense que todavía no existía el Banco del Desarrollo, el Banco del Bienestar, y todo se dispersaba a través de Banco Azteca. Y la sola dispersión, el que la gente fuera a cobrar a las ventanillas de Banco Azteca, de Salinas Pliego, pues le daba mucha utilidad económica, un promedio de 70 millones de dólares al año, perdón, al mes. Mes, esto multiplíquelo, le da casi los 100 millones de dólares al año. Y no más, y sin hacer tranzas, sin hacer nada más que poner al servicio del gobierno estatal, del gobierno federal, toda la infraestructura que tiene el grupo Salinas. Y estaban muy bien, y eran amigos, y eran socios. Le digo que todo vino a quebrarse
En el momento en el que Ricardo Salinas Pliego, a través de Ricardo Monreal, se reunieron para ver si hacían una ley en la que permitieran que las empresas cambiarias de dólares en México pudieran vender al Banco de México, a través de una ley, aquellos dólares que el gobierno norteamericano no quisiera comprarles, porque de otra forma iban a tener muchas pérdidas. Porque yo le decía aquí la otra vez, tal como es, el gobierno de Norteamérica, Estados Unidos, la Reserva Federal, pues, del gobierno de Estados Unidos, no compra todos los dólares que se captan en México, y muchos se tienen que quedar acá en México, incluso muchos se tienen que destruir porque están feos, están muy desgastados. Entonces, el Banco de Estados Unidos es muy quisquilloso para comprar los dólares que las empresas cambiarias en México, entre ellas Grupo Salinas o Electra, pues compran al mercado y lo venden a Estados Unidos. Entonces, no todos los dólares los compra Estados Unidos. Y eso significa también un riesgo para el gobierno, para las empresas cambiarias en México. Por eso Salinas quería una ley en la que se ordenara al Banco de México comprar aquellas reservas de dólares que el gobierno norteamericano no quisiera comprar por desgaste del billete. Y entonces, eso fue lo que no le gustó a Salinas cuando el presidente López Obrador dice, no, no le vamos a dar más dinero al grupo Salinas y no va a hacerse ninguna ley a favor de Salinas. Y eso molesta a Salinas y comienza el pleito. Y comienza a separarse Salinas del presidente López Obrador después de que tenía una inmensa, inmensa relación. Y se comienzan a separar y se alejan. Y terminan alejándose. Después viene el golpe que le asesta el gobierno del presidente López Obrador cuando capturan a Luis Cárdenas Palomino. Usted se recordará. Luis Cárdenas Palomino era socio es socio todavía, no lo han quitado de la sociedad, es socio de Ricardo Salinas Pliego en la empresa Adamantium. Adamantium fue la primera empresa producto de esa descentralización que hizo Genaro García Luna. Cuando Genaro García Luna era secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna se le ocurrió una cosa, se le ocurrió privatizar la seguridad pública. Y bueno, esa privatización se hizo a través de una ley en la que se permitió crear empresas particulares que pudieran brindar seguridad pública, igual que las policías municipales o estatales, incluso federales. Y la primera empresa que nace bajo esa nueva ley es una empresa que se llama Adamantium. Y Adamantium es a la primera empresa particular que el gobierno federal le otorga la concesión para tener personal que funciona como policía particular. Comportación de armas, comportación de equipo blindado, de camionetas de blindaje y armas de uso exclusivo del ejército. Entonces, esas armas ya no son de uso exclusivo del ejército, son de uso exclusivo del ejército y de la seguridad privada. Esa es una cosa que poco se ha dicho. El desmadre que hizo Genaro García Luna no se limitó a coludirse con el narcotráfico. También fue más allá, al grado de privatizar la seguridad pública. Y el primer beneficiado de esa privatización de la seguridad pública pues fue Ricardo Salinas Pliego. Porque con la empresa que consolidó, que hizo, que se llama Adamantium, donde su socio es Luis Cárdenas Palomino, el que era secretario particular de Genaro García Luna, se hace socio de Ricardo Salinas Pliego y hacen Adamantium. Y Adamantium es una corporación de seguridad privada de las más grandes que hay en el país. Adamantium, al día de hoy, cuida todas las propiedades de Ricardo Salinas Pliego. Todas las empresas, todas las Electras, todo lo que significa una empresa de Ricardo Salinas Pliego, ahí está Adamantium. Y Adamantium también cuida y vigila las zonas mineras de Ricardo Salinas Pliego. Incluso, y yo lo digo en mi libro México a cielo abierto y en mi libro, ¿cómo se llama este? El reciente, Los días de la ira, los digo en mis libros que la empresa Adamantium es responsable de por lo menos 7 asesinatos de periodistas. Periodistas que en su momento señalaron la devastación de algunas empresas mineras de Ricardo Salinas Pliego, sobre todo allá en la zona de Baja California. ¿Se acuerda?
la mina que el presidente no dejó hacer, que fue también una de las acciones para romper esa relación que había Salinas Pliego con López Obrador. Entre esas acciones está cuando López Obrador dijo no se va a hacer la mina Los Cardones en La Paz, Baja California. Porque ahí, en Los Cardones, en la Reserva Ecológica de la Laguna, en el cerro donde se capta la mayor cantidad de agua para la zona de La Paz y de Los Cabos, ahí Ricardo Salinas Pliego había conseguido que el gobierno de Felipe Calderón le diera una concesión minera. Y en plena reserva ecológica que se llama, esa reserva ecológica se llama, esa reserva ecológica se llama La Laguna. Y en esa zona hay un predio que se conoce como Los Cardones. Y es un predio pues bastante, bastante grande. Déjeme, se lo digo del tamaño de cuántos estadios aztecas. No, estadios aztecas no. Déjeme, se lo digo. Es que hablamos de 144 hectáreas de terreno. Bueno, 144 hectáreas de terreno que se las concesionaron a Ricardo Salinas Pliego, y ahí está un gran banco de oro. Y en ese banco de oro que está asentado ahí, Ricardo Salinas quería poner su mina e iba a consumir toda el agua que llegaba para la zona de La Paz, Baja California y de Los Cabos. Y por eso hubo un movimiento tremendo. Y por eso el presidente dice, no, aquí no va a haber mina. Y le prohíbe la mina y le tumba un negocio millonario a Ricardo Salinas Pliego. Y por eso de ahí viene el enojo. Y por eso Ricardo Salinas Pliego se monta en su macho y dice, no voy a empezar a pagar. Voy a empezar a defenderme y a meter amparos y no quiere pagar los 63 mil millones de pesos que le adeuda al fisco. Pero a esto hay que sumar, le digo para no salirme del guión, es que la empresa Damantium es la que cuidaba justamente ahí la zona de Los Cardones. Y por esa empresa, por lo menos allá en Baja California, dos periodistas fueron asesinados. O al menos esa empresa está relacionada en dos asesinatos de periodistas allá en la zona de Baja California. Bueno, esos son los rompimientos que hay previo a este enfrentamiento que hoy el presidente de la República insiste en explicarlo y en explicarlo y en explicarlo. La ley de compra de dólares que no pasó, el cierre de la mina Los Cardones y el encarcelamiento de Luis Cárdenas Palomino, socio de Ricardo Salinas Pliego. Eso fue lo que hizo que llegaran a este punto de quiebre en donde el presidente de la República hoy está dando una explicación muy amplia sobre qué es lo que está pasando y por qué. Claro, al Estado mexicano le asiste el derecho de la recaudación fiscal. Y por eso el presidente López Obrador dice que el problema, aludiendo a que a Salinas se le habían perdonado mucho tiempo el no pago de impuestos, él atribuye que eso es un problema añejo, producto de la corrupción, y lo ve en tiempo pasado. Y dice, el problema de México era la corrupción. Pero por eso yo le planteo, el problema de México era la corrupción, pero sin embargo, hoy la señora Claudia Sheinbaum, candidata de López Obrador, y que quiere continuar con este modelo falso de la Cuarta Transformación, pues se asocia con los principales narcotraficantes y líderes de la delincuencia en México. Mire, ¿quién iba a pensar? Todavía hace unos meses Eugenio Hernández estaba en prisión, acusado de delitos de narcotráfico y delincuencia organizada. Todavía, ahí están las pruebas, ahí están los señalamientos, ahí están las investigaciones que hizo el gobierno norteamericano. Porque déjeme decirle, Eugenio Hernández, pocas palabras, se asocia con el cártel de los Zetas inicialmente, después termina siendo parte del cártel del Golfo y termina trabajando para el cártel del Golfo. Eugenio Hernández, como gobernador, permitió que el cártel del Golfo creciera increíblemente en Tamaulipas. Tenía todo el respaldo, tanto el del cártel como el cártel de él. Y fue una simbiosis terrible. Y Eugenio Hernández persiguió a periodistas, persiguió a defensores de derechos humanos. Y hay por ahí algunos hechos de sangre que se le atribuyen a Eugenio Hernández. Sin embargo, la Procuraduría en su momento no iba a ir contra él. La Procuraduría General de la República en México comenzó a integrar un expediente a petición por parte de la DEA. La DEA fue la que, como siempre, puso el dedo en Eugenio Hernández y dijo, este cabrón es un bandido. Este nos está metiendo droga por esta frontera, está lavando dinero de tales delincuentes
y le abrieron un proceso penal en Estados Unidos a Eugenio Hernández. De hecho, en Estados Unidos hay un proceso con 15 cargos contra Eugenio Hernández, y por eso en México no, nadie investigó nada. Y en México lo detienen preventivamente, ya casi al final del sexenio del presidente Peña Nieto, lo detienen preventivamente para extraditarlo, porque en México no había nada. La Procuraduría General de la República de Jesús Murillo Caram nunca quiso investigar a fondo quién era Eugenio Hernández y qué estaba haciendo con el narcotráfico. Pues es priista, Eugenio Hernández, siempre ha sido priista, gobernador de Tamaulipas. Nunca lo investigaron, pero la DEA dijo, hey, yo quiero que me detengas ese cabrón porque es un bandido y acá tiene pendientes. Y lo detiene la Procuraduría General de la República en México, pero con fines de extradición. Y la DEA le exige a la Procuraduría que inicie un proceso de investigación, porque Eugenio Hernández comienza a que me defiendo, no me voy. Y el gobierno de México nunca quiso entregar a Eugenio Hernández a Estados Unidos. Ya en el gobierno del presidente López Obrador, por eso llama la atención que él habla de que ya se acabó la corrupción, pero él mismo evitó que Eugenio Hernández fuera llevado a Estados Unidos a un proceso penal que le estaba esperando allá. Y se queda Eugenio Hernández en México. Y cuando se queda en México, comienza a defenderse, y pasa lo que con Rafael Caro Quintero. ¿Sabe usted cuándo se va a ir Rafael Caro Quintero a Estados Unidos o que se lo van a llevar? Nunca. Nunca. No porque sea inocente de la muerte de Kiki Camarena, sino porque se va Caro Quintero a Estados Unidos, va a poner en la mira de otras, de la autoridad norteamericana, a varios funcionarios del gobierno mexicano, entre ellos Manuel Bartlett. Por eso el presidente López Obrador no quiere que se vaya Rafael Caro Quintero en extradición a Estados Unidos, y están dándole todo el apoyo para que no se vaya, y jueces van a tumbar la extradición cada vez que sea necesario. Así pasó con Eugenio Hernández. No permitieron que se fuera a Estados Unidos, porque si se va a Estados Unidos, Eugenio Hernández pone en el chorro del agua de Estados Unidos inmensa cantidad de funcionarios mexicanos, entre ellos el propio que fue secretario de Gobernación con Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong. Varios generales estarían involucrados también con Eugenio Hernández, por eso no le permitieron que se fuera para allá. ¿Sí? Entonces, ahí sí está difícil. Y Eugenio Hernández, no nada más, la Fiscalía General de la República del corrupto Alejandro Gertz Manero termina diciendo, no tengo cargos que seguir buscándole a este señor. Y ellos se desisten y lo dejan en libertad. Pese a que en Estados Unidos hay un reclamo de extradición de Eugenio Hernández, y lo dejan en libertad. Y no nomás lo dejan en libertad, le dan el fuero para que los próximos 6 años el gobierno de Estados Unidos se la siga pelando. Así de fácil. Y por eso entra Eugenio Hernández como candidato de la Alianza Verde PT Morena en Tamaulipas. Y va como candidato del Verde al Senado de la República. Después de haber estado casi 6 años en la cárcel, pasa a ser candidato del Verde porque va a ganar, va a pasar como tercer mayor, como la segunda mayoría, va a pasar. Y va a quedar como senador, y como senador pues va a tener fuero constitucional, y los próximos 6 años la DEA se la va a pelar a Eugenio Hernández. De ese es el nivel de corrupción que hay en México. Y Claudia Sheinbaum se toma la foto con Eugenio Hernández y pues le da el cobijo y la protección del segundo piso de la Cuarta Transformación, para continuar López Obrador cuidando a los compromisos, porque ojo, Eugenio Hernández, desde adentro de la cárcel, siempre estuvo a favor de López Obrador. Ahí se la dejo. Nomás se la dejo así. Usted va a decir, bueno, si estuvo, ¿por qué no lo sacó López Obrador luego entrando? Pues, ¿por qué no? Porque no, esa no era la jugada. La jugada era soltarlo hasta que pasara los 6 años. De pasarse 6 años en la cárcel a pasarse toda una vida en Estados Unidos, ¿qué eliges? Chingue a su madre los 6 años. Ese es el nivel de corrupción, y ese es que hoy vemos a Claudia Sheinbaum placeándose con Eugenio Hernández. Hay que estar bien, bien, bien pendejos para votar por un candidato como Eugenio Hernández. Mejor voten por el Mencho, mejor voten por los Chapitos,
o por el Mario Zambada. ¿Qué le parece si votamos mejor por... Ah, no, la tuta está en la cárcel. Pues mejor votemos por los narcotraficantes en activo y nos quitamos de pendejadas. Así de fácil. No nos hagamos. Dice Lauris, ¿cómo carajos van a cambiar las cosas con esas fichitas? Alcaldes desayunando con líderes del crimen organizado. A ver, ahí está la chingada candidata, esta, no candidata, no, la alcaldesa de Chilpancingo, la señora Otilia. A ver, la Otilia Hernández por el líder de los ardillos. Y dice más, dice Lauris, va para senadora. La señora esa de Otilia, la Otilia, va para senadora. Y dice, Américo Villarreal, narcotraficante, por supuesto, beneficiado con el huachicoleo, ¿eh? Evelyn Salgado, imagínense, la hija del Félix Salgado Macedonio, la gobernadora, ahí está. Bedoya, Alfredo Ramírez Bedoya de Michoacán, relacionado con el narcotráfico. No se puede, en serio, no se puede. Como dice Mago, todo un gobierno criminal en México. Pero si lo dices, el criminal eres tú. ¿En serio? Y todos se dedican a desmentir. Mire, pongo en la mesa el caso que hoy al presidente lo trae ya nervioso, ¿eh? El general Jesús Jaime García Miramontes, general de división, que dicen ellos que no es general de división, ha denunciado públicamente en un video. Y fíjese el reto que mandó. Mandó un reto y le dice que él tiene 3 videos en donde López, los hijos de López, están cargando maletas llenas de billetes, de dinero, cuando el presidente López Obrador fue a visitar a la mamá del Chapo. Y él lo reta y dice que él muestra los videos, pero frente al presidente de la República. Y el presidente dijo, si tienen los videos, pues que los presente. Pero ya por lo pronto la Secretaría de la Defensa Nacional salió a decir que no, que el general Jesús Jaime García, general de división, que no es general y que nunca ha pertenecido a las Fuerzas Armadas. A ver. Sin embargo, Jesús Jaime García Miramontes ha hecho apariciones públicas vestido con su traje militar. Pero dice la Sedena, no es militar. A ver, si te está usurpando funciones, si no es militar, mételo a la cárcel. No puede andar un cabrón en la vida vistiéndose con un uniforme militar nada más porque sí, y la Secretaría de la Defensa Nacional diga, no es militar. Si no fuera militar, yo le apuesto a que la Sedena ya habría ido por él y le abre un proceso penal y lo entamba. Entonces, si es militar, mire, los registros de la Sedena son tan secretos que no dan informes al respecto. Yo ya solicité información a la Sedena y a la Contraloría General de la Contraloría del país, pues a la Secretaría de la Función Pública. Ya pedí información para que me informen todo el expediente que tengan de Jesús Jaime García Miramontes. Lo que me respondan se lo voy a decir a usted. Yo espero que me respondan en los próximos 15 días. Y lo que me respondan aquí lo voy a decir. Si es o no es militar. Pero de entrada, la duda causa de que diga la Sedena, no es militar, nunca ha sido militar, pero lo permiten que se paren en eventos públicos vestido con el uniforme militar, de general de división, ya no de cabo, no de sargento, no de capitán, no de teniente, no, él se viste de general de división y nadie lo ha detenido, una, o si es militar y no lo quieren tocar, o de plano la justicia militar no sirve para nada. Yo soy de la idea de que si no es militar, pues que lo metan a la cárcel. ¿Cómo pueden andar usurpando funciones? No se pueden andar por la vida usurpando funciones. Ya hay mucha gente que usurpa funciones haciendo trabajos de periodistas. Ah, es que soy periodista y se van y se paran y se presentan. Y hay muchos de esos cabrones. No permitamos que llegue eso a las gloriosas Fuerzas Federales Armadas, por favor. Dice Otilia Soto, qué coraje da y cuántos presos hay inocentes en la cárcel y no pueden salir. A ese güey con tronar los dedos salió de la cárcel. Exactamente, Otilia Soto, así es. Pero estamos, dijo aquel, el problema de México era la corrupción. Estamos sumidos en corrupción. Por eso dice Margarita, dice Margot, no a la mamada del plan C. Por supuesto que no. Por eso quieren su plan C. Por eso dicen... Plan C, para que la gente, pensando que está votando por una aspiración mayor de crear o de fortalecer a la cuarta transformación, mejor no piensen siquiera en a quién están votando.
Ahí es el, ese es el, es la razón del plan C. Esa razón para que muchos chairos, sí, los mononeuronales, los, a los que les hizo falta el ácido fólico, piensen así, ah, plan C. No, hay que pensar. Como decía Declan Hart, sería bueno enmendar. Alguien preguntaba, y déjenme lo leo, porque sí se me hizo interesante ahorita que decía que si la derecha, a ver, me lo pasé, espéreme, Ricardo Barrientos. Dice Ricardo Barrientos, si nos gobernara la extrema derecha México, ¿sería igual de trágico? Pues fíjese que yo hasta acá estoy pensando en eso. ¿Qué diferencia hay que le demos el mando a los extremoderechistas? Pensemos en quién. Pues en Ricardo Salinas Pliego. Pensemos en Carlos Slim, en Germán Larrea Mota Velasco. Pensemos en esos empresarios de la super ultraderecha. ¿Puede estar México peor? A lo mejor hasta eso nos da más, nos alienta y nos legitima más a la lucha de la izquierda. A lo mejor que estamos a raíz de pueblo, con eso nos volvemos verdaderamente más reaccionarios y podemos entender y podemos hacer un verdadero movimiento de izquierda. Yo pienso que sería bueno si la ultraderecha llegara a México por una sola razón. Purificaría la chingada izquierda mexicana. Hoy en México se habla de que tenemos una izquierda, pero es una izquierda de chocolate. Es una izquierda al tipo de Pablo Gómez, al tipo de Fernández Noroña. Es Noroña, ya sé que es Noroña, pero me gusta decir Loroña. Fernández Noroña, al tipo de la señora Rosario Piedra, otra inútil, al tipo de Ricardo Monreal, al tipo de Claudia Sheinbaum, al tipo de Marcelo Ebrard. Esa es la izquierda mexicana, puro vulgar, pequeño burgués, que se revisten de ultraizquierda o de izquierda para que la derecha no les quite los beneficios que tienen como clase privilegiada o como cola. Es la colita de la ultraderecha la que hoy se reviste de izquierda en México. Para no perder sus beneficios, se visten de izquierda y hay un chingo de güeyes en México que nos tragamos el puto anzuelo del viejito este de López Obrador. Nos tragamos el anzuelo. Es que yo vivo con 200 pesos, es que unas pinches mamadas. Pendejos no son ellos, ¿eh? Pendejos a final de cuentas somos nosotros. Por eso lo que dice Ricardo Barrientos se me hace bien chingón el análisis. Si nos gobernara la extrema derecha, pregunta él, ¿México sería igual de trágico? Yo pienso que no. Pienso que sería bueno que ganara la ultraderecha por una sencilla razón. Eso podría legitimar más a quienes soñamos y aspiramos con una verdadera izquierda en México. Porque depuraría a la izquierda actual, la depuraría, sacaría todo ese cascajo a flote, porque al final la mierda es la que flota, sacaría todo eso a flote y se concentraría la izquierda solamente en verdaderas personas que aspiramos a tener un gobierno de izquierda. Yo soy de izquierda, a mí me gusta la izquierda. Yo soy de pensamiento progresista, pues. A mí me gusta la igualdad, la solidaridad. Me gusta que la masa, el pueblo, tenga su voz. Eso quiero yo. Lo ideal es no tener gobiernos, pero bueno, un gobierno de izquierda. Y para consolidar esa izquierda mexicana que hoy está tan putrefacta, narcotraficantes, pequeños burgueses, empresarios venidos a menos, vividores, soñadores en mesías, son los que se han posicionado de la izquierda hoy en México. Necesitamos depurar esa izquierda y posiblemente la única forma de depurar la izquierda es darle el voto a la ultraderecha. Que gane la ultraderecha. Para ahora sí, recomponernos nosotros en la izquierda y comenzar a hacer una verdadera transformación desde abajo. Sin pinches falsos mesías como López Obrador. Eso, ese planteamiento que hace Ricardo Barrientos es muy profundo, ¿eh? Si nos gobernara, insisto, si nos gobernara la extrema derecha, México sería igual de trágico. Pienso que comenzaría a componerse México. Yo soy de la idea de que para que la izquierda se fortalezca en México, hay que depurarla. ¿Y cómo la depuramos? Pues que gane la ultraderecha. Y ahora sí, con la ultraderecha, con los puntos bien definidos, vámonos, vamos a organizarnos, vamos a dar un combate directo a la ultraderecha y a ganar posiciones desde la izquierda verdadera. Eso es lo que a veces hacen los pueblos, recular un poquito
para poder quitarse todos estos cambios o personajes gatopardianos como el presidente López Obrador. López Obrador es el verdadero gatopardo. Transformar todo para que nada cambie. Eso fue la cuarta transformación. Una transformación de fondo completa para que nada cambie, y nada cambió. Pero hablan de que cambió, de que ya no tenemos delincuencia, de que ya tenemos, dice la señora mentirosa de la Secretaría de Seguridad Pública, más mentirosa que no puede haber, más que Isela Rodríguez, ¿eh? Mentirosísima la doña, y vaya que le queda grande los zapatos. Pero bueno, dice la señora mentirosa que bajó el índice de homicidios. Hágame usted el favor, ¿en serio? ¿En serio cree usted que bajó el índice de homicidios en el país? Y ella lo dijo ayer, ¿eh? Pero no voy a entrar en polémica. Déjeme decirle lo que dice Big Gom. Dice, ya gobernó la extrema derecha. Pienso que con Felipe del Sagrado Corazón de Jesús, el sexenio más mortífero y el más sangriento. Espérame, mi querido Big Gom. No fue derecha la que gobernó con el bandido, ladrón, mitómano, alcohólico, enfermo mental y homicida de Felipe Calderón. No, con Felipe Calderón fue eso lo que gobernó, un enfermo alcohólico con ansias de poder, que se veía únicamente satisfecho su poder cuando se vestía la casaca verde. Creo que no ha gobernado la derecha en México, ¿eh? Bueno, te voy a decir cuándo gobernó la derecha en México. Y vámonos a la historia, tanto que les gusta a mucha gente de la historia. La derecha en México gobernó en los gobiernos justamente de Manuel Ávila Camacho y de Miguel Alemán Valdés. Esos sí fueron gobiernos de derecha. No anduvieron con mamadas, esos sí fueron gobiernos de derecha. Esos sí se dedicaron a controlar todo desde la izquierda, desde la derecha, para prevalecer la permanencia del capital. Esos. Y fíjate que te voy a decir una cosa, que a México no le fue tan mal en esos gobiernos, ¿eh? Después vino, ¿por qué viene? Después de Miguel Alemán, vienen gobiernos supuestamente más pegados al pueblo, y es cuando viene una supuesta izquierda, y viene la izquierda después, pues desde Adolfo López Mateos, que hizo un buen trabajo. Después vienen otros gobiernos como el de, pues el propio este, que también se sentía de izquierda, el trompudo, Gustavo Díaz Ordaz. Y de ahí puro de izquierda, de izquierda, de izquierda. Y hasta la fecha ninguno se había dicho de tan reaccionario. Hasta que llega Fox y llega Calderón. Pero es un buen planteamiento lo que dice Ricardo. Me quedo con eso en la cabeza, con lo que dice Ricardo. Y si gana la derecha, pues creo que la derecha si gana nos beneficia a todos, porque nos organizamos mejor desde la izquierda. Pues podemos reorganizarnos y depurar a la chingada a todos esos que van nomás a la izquierda por dinero, como insisto, como Pablo Gómez, como los propios hijos de López Obrador. Ya ve que ellos son bien de la izquierda y abonan al gobierno de izquierda, pero pues se han beneficiado millonariamente. Oiga, tres tristes tigres que tragaban trigo en tres tristes trastos, hoy están sentados en un trigal. ¿En serio, eh? ¿En serio? Está muy cabrón ese tema. Dice, ya casi me va el tiempo, híjole. Dice, Lauris, ahí está. Dice Otilia Soto, qué coraje. Ah, sí, ya, eso ya habíamos dicho. Dice Eric Silva Maldonado, anónimo, Antonino Morales, huachicolero de la zona del Istmo de Oaxaca, candidato a senador. Ahí está otro. Antonino Morales, huachicolero de la zona del Istmo de Oaxaca, candidato a senador. A senador de Morena, primera fórmula de Oaxaca, ¿qué hubo? No, y ya les platicaba antier también del huachicolero del Triángulo Rojo que está imponiendo a su hija como candidata, y va a ganar, va a ser la próxima alcaldesa de Quecholac, Puebla. Dice Margarita, abrazos a todos menos a los youtubers que criminalizan a las buscadoras y a los papás de los 43, son los miserables muertos de hambre. Y vaya que sí, ¿eh? Los chayotubers, los esa fauna que de la que se hizo el presidente de la República, pues que es fácil hacerse de esa fauna. Con billete compras a esos güeyes chayotubers a la primera. Hoy están criminalizando a las mamás buscadoras y a los padres de los 43. ¡Qué poca madre!
nada más porque al parecer ya no les gustó el presidente López Obrador, estos a las buscadoras y a los de los 43 hay que criminalizarlos. Qué poca madre. Hernández dice: maestro, le diste al clavo. Si no es militar y anda difamando al presidente, debería ser juzgado por la ley. Si no lo tocan, ahí está la respuesta: huevo. Es que es eso, mi querido Hernández. Si ese cabrón del general retirado Jesús Jaime García Miramontes no es militar, ¿por qué? ¿Por qué lo dejas? Dale al bote. Hay una ley. Yo no puedo andarme haciendo por la vida pasar como militar. No puedo andar en la calle y decir, ah, Jesús Lemus, general de división. No, espérame, güey. Metidos de que me dan al pinche tambo. Ahí está la respuesta. Si no es militar, ¿por qué no lo meten a la cárcel? Gracias, Hernández. Hernández dice: Margot y pura generación ambiciosa y títere como la alcalde, la Luisa Alcalde y la Vilches. Ay, ascos de señoras, ¿eh? Ascos. Marco Aviña dice: la ultraderecha es fascismo puro. Marco, estoy de acuerdo en eso, pero si estás frente a los fascistas, podemos organizarnos mejor y depurarnos bien. La izquierda en México necesita depurarse. En serio. Y creo que sí, porque ahorita ya no sabes dónde termina la izquierda y dónde comienza la izquierda en México. Ahorita hay tanto pequeño burgués dentro de la Cuarta Transformación que ya no sabes qué. Se hizo una pinche mezcolanza muy, muy fea y muy cabrona. Yo por eso pienso que no debe de ser por ahí. Te saludo con cariño, mi querido Marco Antonio Aviña. Un abrazo, Marco Antonio Aviña, de lo mejor del periodismo que tenemos, por supuesto. Gracias. Ah, y mi maestro, además. Fue mi maestro. Me enseñó muchas cosas. De hecho, yo lo que sé, en gran parte, se lo debo a Marco Antonio Aviña. Es tu culpa, Marco. Dice Guillermo Ortega: la verdadera izquierda nunca ha gobernado. Obrador y Morena es falsa izquierda. Son más de la derecha. Exactamente, Guillermo Ortega, de acuerdo contigo. Así es. Dice FJBB, dice: saludos, creo que ahora utilizan la izquierda para promover al PRIAN y demás corruptos, para darles fuero. No toman en cuenta a las bases de Morena. No, ya no las toman en cuenta, y la propia Claudia Sheinbaum lo dijo. Le preguntaron que por qué Morena estaba dando cargos a otros candidatos o a personas que llegaban para ser candidatos del PRI, del PAN y del PRD, que salieron de esos partidos y estaban siendo abanderados por Morena. ¿Por qué ahora Morena estaba dando cargos? ¿Y saben cuál fue la justificación estúpida de Claudia Sheinbaum? Porque los que fundaron a Morena no ganan encuestas. Ah, cabrón, no militantes, querías entonces gente popular para formar tu partido. Eso lo hubieras dicho desde el principio. Desde el principio hubieran dicho: ¿saben qué? Aquí no va a entrar ningún güey militante más que pura gente popular. Y si así se habían formado artistas, cómicos, youtuberos, otro tipo de gente, no la gente de pueblo, que ahora la justifican desplazándola diciendo: es que no ganan encuestas. No mames. ¿A poco Claudia sí ganó la encuesta? Neta. ¿A poco Claudia Sheinbaum sí ganó la encuesta donde la posicionó López Obrador bajo el discurso de no a la imposición? Hombre, nada más poquito cerebro. Delia Morales dice: también Porfirio Muñoz Ledo dijo que AMLO tiene nexos con el narcotráfico, que él tenía videos y pruebas como seguro de vida que algún día te iban a descubrir. Ah, mira, sí, recordemos a Porfirio Muñoz, por supuesto, que también dijo eso muchas veces. Dice Al Alcaraz: no es militar, que Calderón ya bajó los videos que había subido de él. Ok. Mira, yo ya mandé a pedir la información, que me diga la Sedena si es o no y con base en qué. Y estoy buscándolo al señor para que me dé también la prueba. Entonces, si no es militar, ¿por qué no actúa la Sedena? Yo nunca había visto la Sedena tan pasiva, tan tranquila. Ah, no es militar, pero no le hagan caso, está loco. A ver, cabrón. Aquí vamos a llegar al tema del caso. Es más, ando en ese proceso y se los voy a garantizar. Van a ver. Dice Lalo Reyes, dice: saludos desde Nueva York, trabajando y escuchando su programa. A mí también me decepcionó Obrador, tantos años peleando el poder para llegar y ser igual o peor. Exactamente, mi querido Lalo Reyes. Ya lo hemos comparado en otras ocasiones a López Obrador con los perros de mi pueblo. Los perros de mi pueblo
hasta por 5 cuadras van y persiguen las camionetas cuando entran las camionetas al pueblo. Y por 5 cuadras ahí van los perros, ladre, 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 ladre. Cuando la camioneta se para o la alcanzan, ya no sabían para qué. Los pueblos nomás mueven la colita y se regresan por donde iban corriendo. Así está López Obrador, como los perros de mi pueblo. Persiguen las camionetas, o persiguiendo la camioneta. Cuando alcanzó la presidencia de la República, ya no supo para qué era. Exactamente. Pero bueno, gracias, mi querido Lalo Reyes, gracias. Rey Misterio dice, Lemus, aquí en México no existe la ultraderecha. La Xóchitl y la Claudia tienen como objetivo imponer la agenda progresista 2030 con métodos diferentes. Estoy de acuerdo contigo, fíjate. Esa agenda 2030, ¿sabes en qué consiste la agenda 2030? De la que tanto hablamos, mi querido Rey Misterio. Y estoy de acuerdo contigo. Creo que en México no existe ni la ultraderecha, ni la ultraizquierda, ni la izquierda descafeinada. Existe un grupo de personas de clase, de la misma clase social, que tienen el mismo interés. Establecer un régimen para la explotación de recursos, solo que se diferencian a veces en el método o en las personas a beneficiar. Estoy de acuerdo contigo. Y sabes que la Agenda 2030 consiste mucho en el tema de la explotación de los recursos. Miren, estoy haciendo un viaje acá por la zona del Tren Maya. Estoy recorriendo, por eso no estoy en mi cuartel general de transmisiones. Estoy haciendo un viaje y estoy encontrando cosas verdaderamente que dan miedo, en el sentido de qué es lo que hay detrás del Tren Maya. Estoy encontrando temas que se los voy a platicar en un reportaje. Voy a preparar, estoy en la investigación y voy a preparar un reportaje justamente para demostrar lo que dice mi querido Rey Misterio. La Agenda Progresista 2030 son métodos distintos, pero se fincan mucho en la extracción de recursos de aquellas zonas que estaban siendo intocadas por el desarrollo. Y hoy, con el mentado Tren Maya, no va a llegar desarrollo, va a llegar devastación a la península de Yucatán. Ando por acá y ando haciendo justamente ese trabajo de investigación que ya pronto se los voy a dar a conocer en un reportaje que voy a escribir. Por cierto, oiga, si tiene chance, le pido ahí, échele una vista a nuestro pájaro Sonsontle400.mx, es nuestro portal informativo que hacemos con mucho esfuerzo, mucho cariño, pues Margarita Rodríguez, Boy Kusanagi y Julio Ramírez. Y ahí andamos echándole ganas al tema, a ver si le gusta a usted la información que estamos manejando. Bueno, Sonia López de Górrera, que le mando un fuerte saludo, dice, buen día, don Jesús, en Italia el pueblo hizo voto de castigo y ganó la derecha, Meloni. Al mes se arrepintieron todos los que prometió, no lo cumplió y por lo contrario están perdiendo muchos beneficios. Sí, esa es la ultraderecha. Mire lo que pasó en Argentina. En Argentina ganó Milei y mire ahorita cómo andan los pobres argentinos. Andan también ya desesperados porque ya les trastocó su forma de vida a los hermanos de Argentina. Siempre, siempre existe el riesgo, doña Sonia Warner. Yo no digo que la ultraderecha en México sea una solución, pero viéndolo como método podría resultar eficiente para alcanzar la organización de la izquierda o para alcanzar un gobierno progresista en México que verdaderamente sea progresista, no que tenga ese tufo de corrupción o esa necesidad de seguir viviendo y explotando la riqueza de toda la nación a favor de unos cuantos. Dice, gracias, doña Sonia, le mando un abrazo con cariño hasta allá, hasta la bella Alemania. Salúdeme, por favor, a don Peter, y aquí andamos con mucho cariño y mucho gusto para ustedes. Dice Jengibre, en Ocosingo, Chiapas, Martín Cabrera, un narcotraficante de frontera, Corazal, pretende ser candidato al alcalde por el Partido Verde Ecologista de México. Repito, en Ocosingo, dice Jengibre, en Ocosingo, Chiapas, Martín Cabrera, un narcotraficante de frontera, pretende ser candidato a alcalde del Partido Verde Ecologista. Ahí está, ahí va saliendo. ¿Quién más va a saber que la gente que vive localmente? Por supuesto que sí. Dice Ariel Roberto Corral del Morral. ¿Podría ser tu programa de 2 horas? Mi querido Ariel, yo qué más quisiera, yo me estaba con ustedes una vida, ¿sabes? Pero ¿sabes qué? Tengo cosas que hacer, mi hermano. Y la verdad, tengo que sacar la papa, o sea, ¿qué más hago? ¿Ustedes creen que no quisiera yo estar aquí platicando con ustedes 2 horas? Pero por supuesto, ¿qué te parece si lo consideramos para seguir más adelante con 2 horas del programa?
porque sí, sí se pone bien interesante. Sobre todo, ¿sabes cuándo se pone interesante? Cuando hay así como debate de la gente y que habla y que plantea y que propone preguntas. Está, está bien chido, ¿eh? La neta, yo me precio, en serio. Yo soy un bendecido de Dios. Yo me precio de tener la mejor audiencia que puede haber en las redes sociales. Eso yo se los aseguro. Y yo se los he dicho a otros que tienen espacios en YouTube. Yo se los he dicho, ¿sabes qué? Yo te juego un debate de cualquiera de mi audiencia con un debate de tus chayotubers o de tu gente así, no pensante, y fácilmente te gano unas caguamas. Gracias, mi querido Ariel Roberto Corral del Moral. Gracias, del Moral. A Ariel Roberto Corral del Moral. Dice Eli Manjarres, soy de izquierda, pero en el gobierno no ha habido algo que no me... Pero en el gobierno ha habido algo que no me cuadra. Y ahorita escuchándote me has dado muchas respuestas. Saludos desde Atwater, California. Gracias, mi querido o mi querida Eli Manjarres. Gracias, a mí me haces el día con tus palabras, mi querida Eli. Hay que ir pensando. O sea, eso es lo interesante de pensar, porque cuando piensas, comienzas a descubrir como cosas que ni te imaginabas que existían. Vas a ver que tengo la razón, mi querida. Qué jengibre. Termino con, mira, Jaime Co, gracias por tu superetiqueta. Jaime, te lo agradezco muchísimo, de veras, gracias. Dice Jengibre, en México hay muchas izquierdas, Morena no representa a ninguna, solo pretende corporativizar los movimientos sociales para desmovilizar. Exactamente. Así es, totalmente de acuerdo. Bueno, pues ya me voy, porque ya me ando despidiendo. Gracias. Oiga, nos vemos en un ratito más. No, más bien, nos vemos mañana. Primeramente Dios, aquí seguimos transmitiendo, haciendo un trabajo de investigación, trabajo de campo, por eso me cuesta trabajo más conectarme. Pero fíjese que estoy pensando que cuando salga así, las transmisiones van a ser nocturnas, 9 de la noche, seguro ya debo estar en alguna parte para dormir, y vamos a ser nocturnas las transmisiones. Pero por lo pronto, aquí le paramos hoy. Le agradezco muchísimo a quienes han estado conmigo esta mañana, y les pido de veras que me disculpen por todas las vicisitudes que tenemos a veces para hacer la transmisión, pero siempre se logra y siempre podemos estar en contacto. Le pido, si puede, écheme la mano, ayúdeme a compartir estas transmisiones. Si puede, dele manita para arriba. Eso me ayuda mucho. ¿Sabe por qué? Porque eso me ayuda a monetizar. Y una manita para arriba significa que YouTube puede proponer este video para que lo vean otros espectadores que no están suscritos, y pues ya, ahí va sumándose, y eso significa que puede darnos un centavito siquiera para pagar el internet y para pagar pues la luz, porque también cuesta. Yo por lo pronto le agradezco muchísimo, ando trabajando. Si puede, pase a las librerías, por ahí están mis libros, los dos más recientes, Los Días de la Ira, que habla de la violencia contra periodistas, y El Cártel Judicial, que habla de la corrupción dentro del Poder Judicial. Así de que por ahí andamos. Termino con este mensaje de Sayuri Sayuri, que dice, buen día, maestro, moderadoras, aquí empieza otra vez la lucha por precios justos por nuestras cosechas. No sé cuál sea la idea del gobierno, matar al sector productivo primario y aún no acabar la anterior. Gracias, mi querida Sayuri, por supuesto que siempre preocupados por esos temas que usted nos propone, doña Sayuri, Sayuri, Dana. Gracias, de verdad. Oiga, pues nos vemos mañana. Gracias, buenos días. Pásela bien. Aquí andamos. Hasta mañana.